こんにちは、私はエスコバル・ロシオ・サクラコと申します。父がエルサルバドル人で母が日本人のハーフです。仕事はスキンケア商品のラボで、今社長をしています。primeramente yo soy mitad japonesa y mitad salvadoreña. Mi papá es salvadoreño y mi mamá es japonesa. Y se casaron, primero mi papá fue a Japón como un programa de universidad, porque mi papá era profesor de física en Universidad Nacional de Salvador. Así que fue así como un programa de, universidad, y fue a estudiar en Universidad de Japón. Y un año que estuvo aquí encontró a mi mamá, y ahí fue que se enamoraron y después se fueron para El Salvador. Y así que mi mamá estuvo en El Salvador varios años y después nací. Y bueno, hasta 4 años estuve en El Salvador y después a los 4 años vine para Japón y de ahí hasta bachillerato, hasta high school, yo estuve en Japón. Y después fui a varios países. Me han enseñado muchas fotos, así que no sé si porque yo tengo memoria, porque enseñaron fotos, no sé, pero tengo una memoria muy interesante, que eso no fue en El Salvador, sino que en México. Cuando yo tenía 2 años, parece que me llevaron para México, y ahí yo estoy en esa foto yo estoy encima de llama, así subiendo una llama, y hay otro niño, y me contaron que se llama Constantino, y parece que yo estaba muy enamorada de él a los 2 años, y en todas las fotos que estoy ahí yo estoy viendo a él así. Eso fue una, no creo que tengo memoria, pero sí, y una foto muy interesante para mí. Bueno, no sé, tengo muchas fotos de El Salvador, así que no sé cuál fue la primera memoria que tengo. Bueno, yo comencé aquí en la vida de Japón, en kinder de Japón. Y en kinder de Japón, claro, como en Japón tenemos muchos eventos, así como poner yukata. Yukata es un traje japonés, ¿verdad? Y había un evento de yukata, todos los niños de kinder iban a vestir con la yukata. Pero en ese momento yo, todavía recién llegada de El Salvador, parece que estaba muy orgullosa de ser salvadoreña. Y entonces yo decía que yo no quería poner yukata, sino que yo quería poner traje típico de El Salvador. Y entonces yo, la única chica que estaba ahí con traje típica de El Salvador. Entonces mucha gente, los padres de los niños en kinder, tomaron foto a mí. ¡Ah, wow! Algo interesante. Y todos tomaron foto y yo orgullosísima con traje de El Salvador. Eso fue mi primer, eso es lo que me acuerdo. Pero después, fíjense que muchos años que vivía en Japón, yo comencé a ir a, así como escuelita, ¿no? Escuela de Japón. Y ahí miraban que muchos niños, cuando ponen un traje muy especial, así como no parece gente que ponen todos los días, ¿verdad? Hay muchos así como bullying. Y entonces yo miraba todo eso, entonces yo no quería estar en el centro de bullying. Entonces yo de ahí ya cambié totalmente, y yo en la mañana yo miraba en la ventana, viendo todos los niños lo que andan hoy, y yo vestía como niños normales para que no me hagan cosas así, ¿verdad? Eso es muy interesante porque totalmente cambié mi personalidad tras viviendo en la sociedad de Japón. Bueno, fíjate que yo siempre tengo buenos amigos, pero especialmente cuando yo estuve en Chugako, sería creo que noveno por ahí, ¿verdad? No sé, vale, sería séptimo año, creo, séptimo hasta bachillerato, yo estuve en un internado del monja.
y ahí solo las niñas, y yo vivía así como en un internado junto con mis amigas. Y ahí hacíamos muchas cosas, tramamos muchas cosas y hacía muchas travesuras ahí con las niñas y todo eso, burlando a la monja y todo eso. Entonces esa época fue bastante divertido, y como era internado, tenía muchas amigas muy cercanas porque vivíamos juntas. Entonces esas amigas es para la vida, pues siempre cuando tengo problemas yo puedo contar con ellas y viceversa. Esa fue mi primer amistad bien fuerte en mi vida. No tengo mucha mala experiencia. Creo que yo no entré en la Universidad de Japón, sino que fui a primero fui a Estados Unidos y después fui a El Salvador. En ese punto, yo pienso que educación de, por ejemplo, Estados Unidos y El Salvador era mejor, porque entrar es fácil, pero salir es muy difícil. Pero en Japón, en cambio, no. Entrar es difícil y salir es muy fácil. Si entra, ya puede salir. Y entonces mucha gente ya no estudia en universidad, solo pasa, va por ir y solo hace baito, que es trabajo en convenio, lugares así, pero no estudia. Entonces, para mí, para que tenga una profesional, mejor profesional, mejor sería otro país. Pero desde plan básico, así como elementary school, así como se dice, escuelita, ¿verdad? En Japón creo que es lo mejor, porque enseña de todo. Enseña, por ejemplo, hasta limpieza. Enseña a servir los platos, enseña a lavar los platos, todo lo enseña. Y no solo estudios. Y estudio también muy interesante, porque estudio no solo estudia dentro del aula, sino que enseña que vaya al patio o jardín de la escuela y vaya a buscar alguna mariquita o lo que sea, algún insecto, y tiene que traer esos y tiene que dibujar. Entonces los niños aprenden la ciencia no solo con texto, sino que va a ir y a buscar los insectos y tiene que dibujar, tiene que saber si tiene 6 patas y así, ¿verdad? Y eso fue educación, o sea, siendo escuela, porque escuela gratis en Japón, haciendo así es mejor educación, no solo escribir o copiar lo que el profesor escribió, nada. Y el matemática igual, matemática muy interesante porque práctica. Más práctica, no anda enseñando así como teoría, sino que solo práctica, y haciendo práctica aprende cómo resolver problemas. Pero en cambio El Salvador o incluso Estados Unidos solo anda enseñando teoría, y gente copia teoría y se aburre, gente se duerme, y en hora de examen lo mandan a hacer ejercicio, pero gente no han estudiado, o sea, no han hecho la práctica. Entonces y de repente que le enseñan así cómo resolver, no puede resolver porque no han practicado. Entonces eso es lo que pasa, que los japoneses o chinos son buenos en matemática, en cambio gente de occidente, o sea, no son buenos, porque el método de enseñanza, yo creo, ¿verdad? Entonces hasta el punto de nivel de educación básica en Japón es uno de los mejores. No puede, aunque yo pago una escuela muy cara en otros países, es muy difícil recibir ese tipo de educación. Es muy bueno. Yo quisiera invitar para mostrar cómo son las escuelas en Japón, porque es muy interesante conocer eso en el mundo Latinoamérica también. Siempre tenía una meta en mi vida. Quiero, por ejemplo, primero yo quería ser médico o farmacéutico, algo que quería trabajar en área de salud. Y entonces yo comencé a aprender
ir donde la puerta está abierta primero. Y ahí comienza a echar mis esfuerzos y ahí comienza a tener, puede tener éxito. Por ejemplo, ahora, bueno, sin querer, ahora soy directora de un laboratorio donde hace loción, así cosmético, área de skincare, así como crema facial y todo eso. Y ahora estoy eso, pero nunca pensé iba a hacer eso, porque primero yo entré como asistente en Japón y asistente laboratorista, así. Yo gradué de química farmacia Universidad Nacional, pero en Japón mucha gente piensa que que no lo van a validar su título y todo eso, pero como yo hablo japonés perfectamente, me validaron y me tomaron así bastante bueno. Y yo comencé a trabajar así como un laboratorio, haciendo loción, crema y todo. Pero ahora soy directora de ese lugar y estoy manejando bastante bien. Entonces, para mí, por el momento, eso es mi logro. Y eso fue realmente sin querer, solo hacía esfuerzo ahí en mi trabajo y así me subieron mi cargo y al final estoy ahí. Entonces, bueno, yo hago en tiempo libre salir con los amigos de que hablan español. Mira, cuando yo estuve en Japón, mi tiempo favorito era salir con gente japonesa. Y ahora aquí en Japón, mi tiempo favorito es salir con gente que habla español. Y es porque quizás porque soy bastante internacional, conocí varios países y entonces es bastante divertido conocer gente de diversos países y tener muchas ideas, opiniones de diversos tipos y hablar sobre de mucha variedad. Entonces ahora me encanta salir con gente que habla español o japonés que interesa hablar español y ahí podemos compartir muchas ideas, así tomando alcohol y todo, y sí hacen gran amistad. Y a veces salimos con ellos así, una vez salimos así, ¿cómo era la cosa? Rafting. Salimos a rafting, a veces esquiar juntos. Bastante divertido salir con los amigos en tiempo libre. Persona que quiere venir a Japón, bueno, que venga primero y ahí va a entender la situación. Porque muchas veces puede tener mucha ilusión, imagen, y al vivir era otra cosa. Así que, bueno, definitivamente yo aseguro que vivir en Japón es bastante interesante, muy diferente, y creo que puede aprender muchos puntos de vista muy diferentes de lo que ha tenido antes. Así que, y cada quien tiene su drama diferente. Bueno, yo recomendaría que venga.